Yo he ido a otros lugares donde sí había melón. Que se hacían pasar por 18 y todo, pero no. ¿Podrías usar la cosita que se puede hacer? No sé qué te refieres. No sé qué te refieres. ¿Ah, sí? Ah, te drogaban, ¿eh? Y ahí trabajan, de día y de noche. Sí. Y acá... ¿Acá solo de noche? ¿Acá solo de la 9 y media o solo de la 9 y media? De 9 y media de noche a 6 de la mañana. ¿De 6 y 7? Desde el marzo cambió en el horario. ¿De 9 y media o solo de la 9 y media? Antes que de 10. ¿De 9 y media o solo de la 9 y media? Solo de la 9 y media, una hora más. Entonces cuando son de... Cuando era 5, como me quería. ¿Se con el y no? ¿Y dónde vive? ¿El mismo? No. En una casa con los autistas. ¿Están todas juntas? ¿Qué hay en todo Paraguay? ¿O hay de...? Todo Paraguay. Están las 20 de septiembre. ¿Están en la casita en 20 de septiembre? No. ¿Cuántas están viviendo ahí? En la 20 de septiembre estaban en 28. ¿28 chicas viviendo todas juntas? Sí, lo puedo cuando retiran plata, no sé, pero como no sé. ¿Con esto lo veo con cuánto te quedas? ¿De la copa o cuánto te quedas vos? De 35 pesos. ¿De 35 pesos? Sí. ¿De 70, no sé? De la media hora, 60.000 y 50.000. ¿De 50.000? ¿El 50% del paso? Sí. ¿O por la otra ciudad? ¿Te ven todas en Asunción? No, pero... ¿No te veo el mismo barrio, el mismo lugar o no? ¿O de distinto? Pero... A mí me gusta ver si de Asunción... ¿Y ella cómo cae en la casa? Porque vos conoces a la mujer de bueno. Conoció en... Sí, conoció la señora. O sea, que cerca del tren, conoce mucho a Paraguay. Conoce mucho a Paraguay. Y entonces, día de hoy, también... Ya, ¿no? Y en el claro. ¿Y con los papeles acá no hay problema, no? Claro, ¿usted tiene el documento paraguayo? Paraguayo. No pasa nada. ¿El tipo argentino o paraguayo también? No, ahora yo me estoy haciendo para mi tierra. ¿Estás haciendo rural? Sí, ahora yo me estoy haciendo para mi tierra. ¿Estás haciendo rural? Sí, para ¿por 2.000 pesos que estás haciendo precario? Sí. ¿Eso tienes que haberme pagado vos? ¿Qué? Eso tengo que haberme pagado vos. Pero la relación con la policía, al margen de que vengan a hacer este documento, pues el joven... Claro, claro. Lo que me pregunta es si estamos con nuestro grupo, si vino con la mano de droga. De droga, sí. 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 Eso le pregunta a la policía. Sí. ¿Y no viene? ¿Y no viene la policía ya? Sí, no, te digo pasado. Sí, bueno, no te digo. Sí, ¿no? Sí, bueno, no te digo. Sí, bueno, sí. Ah, ¿sí? Y otro no, otro sí viene atacado. Sí. A pasar directamente. ¿Lo único que usted vive con nosotros mismos es de hecho la casa? Sí. Tengo una mujer que me hace cosita que me está diciendo. Pero esta vez no, es que no estoy acá. Ah, le está en el taxi para acá, ¿eh? Sí, entonces. ¿Le paga por metro o como un...? Sí. Y se lo van a buscar y la vienen a buscar después de los seis. Pero esta vez tiene salida afuera. Sí. Ah, ¿usted tiene salida afuera de que no es el hotel? ¿Como a domicilio? Sí, hasta la camioneta, 350 la hora. ¿350 la hora a domicilio? No, 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 ¿y ahí, en el domicilio también te quedas con 50%? Yo empecé con 50 la hora. Sí, es lo que te llevo yo de la vida. ¿Ah, sí? Sí, bastante, sí, ¿no? Pero es bastante vida. Sí.